Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a comenzar la clase en punto de las 8 exactamente. Y bueno, pues darles la cordial bienvenida nuevamente, ¿verdad? Agradecerles que se conecten siempre, siempre a tiempo. Eso la verdad es que es muy buena costumbre que se haga. Adelante, Melissa. Solamente un comentario. Catherine no va a poder estar ahora en la clase porque tuvo un inconveniente. Entonces, igual le voy a decir que se ponga en contacto vía WhatsApp. Sí. Pero sí creo que no va a poder estar hoy ni mañana. No sé hasta cuándo. Bueno. Afortunadamente mañana no tenemos clase, ¿verdad? Así es que ahí no va a tener problema ella. Pero, sí, es importante que dejen ir esta información en el grupo, ¿verdad? En el grupo hay, están las personas que realizan, obviamente, la revisión de la lista que yo paso. Yo también lo voy a pasar, ¿verdad? Esa información que me la comenta, así como algunos otros compañeros que se han comunicado conmigo, pero siempre es importante ponerlo en el grupo, ¿verdad? Si es que y una consulta, ¿lo puedo poner yo? Porque ella sí no tiene comunicación, creo. Sí, claro, póngalo usted y explique el caso, ¿verdad? Que el motivo por el cual en ese momento no se va a poder conectar. A la orden. Bueno, pues nos habíamos quedado en los beneficios del marketing, ¿verdad? Del marketing de contenidos en una empresa. Hablábamos de todo el contenido que se tiene que estar haciendo hoy por hoy. Es una de las vías que pues tenemos que utilizar, tenemos que explotar para poder tener ese, digamos, ese alcance, que la marca sea reconocida, que sea recordada, que podamos tener un tráfico a la web adecuado en la cual podamos obtener la información, ¿verdad? De en ese momento un visitante y luego pues hacer lo que nos dé sus datos y luego pues mandarlo a otra categoría que ya sería un posible cliente. A ver, voy a hacer un paréntesis ahorita. De acuerdo, Edgar, no hay ningún problema. Siempre también es importante lo que Edgar hizo, que lo puso en el grupo, ¿verdad? Ya se sabe que si faltan es por un motivo, ¿verdad? Que de peso. Ok, entonces, seguimos hablando de ese tema, ¿verdad? Seguimos aprovechando el marketing de contenidos. Tenemos que crear mucho, mucho, pero con sentido, ¿verdad? No a lo loco, como les decía anteriormente. Y también fíjense que el marketing de contenido nos permite educar al mercado, ¿verdad? Todavía si no hemos logrado dar a conocer de una manera adecuada lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, pues a través de un buen marketing de contenidos, a través de esa información, de esos videos, de esas infografías, etcétera, lo que ustedes decidan como contenido para comunicar, pueden hacerlo y obviamente pues obtener resultados positivos. Asimismo va a generarles ventas a mediano y largo plazo porque los va a ayudar a colocarse en los motores de búsqueda. Va a impulsar esa generación de leads, aumentará el valor en el tiempo de la marca y obviamente es una reducción en el costo de adquisición de nuevos clientes. Así que por ahí cerramos el tema del marketing de contenidos. Es importante que lo implementemos, que busquemos las maneras de cómo poder ejecutarlo dentro de las estrategias de nuestra empresa. Ok, vamos a ver otro tema que también va de la mano con el marketing de contenidos, que es el social media, ¿verdad? Creo que este es otro tema del cual se van a identificar muy rápido, porque pues, es por lo primero que llegamos al marketing digital, que es todo lo que tiene que ver en el social media, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de pues, las ventajas que tiene, ¿verdad? Y por qué ayuda mucho al inbound marketing, ¿verdad? Que esto es importante. Cada uno de los temas que hemos venido viendo no son temas aislados, en realidad todos tienen relación, todos tienen que ver con algo de la estrategia, algo que nos va a impulsar
que nos conozcan, que nos va a impulsar que nos vean, que nos va a impulsar que haya más interacción con las personas, etcétera, ¿verdad? Así es que tenemos que tener eso pendiente, tenemos que implementarlo, como les decía, y que no nos falle de ninguna manera. Y por eso estamos acá aprendiendo esos temas. Ok, podemos decir que el social media es la organización, planificación y adecuación de los diferentes medios sociales que tenemos a nuestro alcance para establecer una vía de comunicación online y directa con nuestros usuarios, con el fin último siempre, siempre de conseguir que nuestra empresa, de conseguir los objetivos que la empresa se ha propuesto con antelación y donde necesita que el usuario siempre sea el centro de atención, ¿verdad? Esto lo hemos venido recalcando muchísimo a través de toda este módulo de marketing digital. Y la verdad es que es así, ¿verdad? O sea, todo tiene que girar en torno al cliente, a lo que necesita. Si nos pregunta algo, por tonto que suene, tenemos que responderle de una manera amable, de una manera personalizada. Y entonces el social media ha venido a revolucionar bastante el marketing digital, hacer esa pieza que se necesitaba porque, o sea, es una manera de tener al cliente ahí cercano. O sea, cada cosa que pasa es una oportunidad para que nosotros podamos hablar con el cliente, que nosotros podamos ser esa, demostrarle que estamos ahí para él. No verlo como, me va a preguntar algo y seguro que ni me va a comprar. Sí, muchas veces pasa eso, que nos preguntan cosas y al final no nos compran, pero nuestra reputación de marca, nuestra atención al cliente va creciendo. Y entonces, de pronto, pues de nuestra marca solo van a hablar cosas buenas. Es un trabajo, requiere esfuerzo, claro que sí, requiere dedicación, pero no hacerlo genera más situaciones en contra que a favor. Entonces, los tenemos ahí a la mano. No es nada caro mantener un social media activo, ¿verdad? No es cosa del otro mundo. Nada más, como les repito, necesita dedicación. Obviamente necesita de personas que tengan vocación de servicio al cliente, quienes van a estar al frente de esto, que obviamente sepan seguir directrices que la misma empresa o la dirección general de una empresa les va a poner, pero también que sepan aportar ese feedback que de pronto van a obtener de la audiencia, porque muchas veces hay procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de la empresa donde trabajamos y que por ahí a la gente no le termina de quedar claro y de pronto los mismos usuarios, la misma audiencia puede ser quien nos dé la solución a lo que estamos haciendo, un paso que no estemos dando de forma correcta, una información que no se esté manejando de forma correcta. Ellos mismos son la primera fuente de información para saber si vamos o no vamos por el buen camino. Pero para poder saber eso, nosotros tenemos que estar en contacto con ellos, tenemos que escucharlos, prestarles atención, responderles lo más rápido que podamos, pues obviamente atender a sus dudas y resolver sus problemas en la medida de lo posible que en nuestras manos esté hacerlo, aun cuando estos mismos no nos vayan a comprar nada. Entonces, acá pueden ver en la gráfica algunos de los beneficios del social media, ¿verdad? Tenemos un reconocimiento de marca, eso es de lo primero que vamos a tener. Vamos a poder tener más lealtad a la marca. Ya ven que hoy los consumidores estamos de que no nos casamos con ninguna marca, pero también sabemos reconocer aquellas marcas que hacen su esfuerzo, que nos dan un trato especial. Entonces, pues también, ¿verdad? Sabemos reconocer eso y sabemos recompensarlo de la manera siendo leales en la medida de lo posible. Nos permite llegar a nuevos clientes, a nuevas audiencias, nos aumenta las tasas de conversión, nos hace que aumente el tráfico entrante a nuestro sitio web, tráfico tanto de extraños como de clientes, ¿verdad? Nos baja los costes de comercialización, nos posiciona en el motor de búsqueda, y también aumenta la experiencia del cliente y el interés que el cliente pueda tener
para con nuestros productos o servicios. Además, nos ayuda a tener una mayor autoridad en el mundo digital. Entonces, los beneficios que podemos llegar a tener del social media son bastantes, son amplios, y si ustedes se fijan, hay dos elementos que acá resaltan dentro de los beneficios del social media. Por un lado, vamos a tener mayor posibilidad de aumentar las tasas de conversión a través de eso, ese tráfico que va a aumentar, que nos va a llegar. Pero también estamos luchando por ganar ese posicionamiento y la lealtad del cliente. Entonces, ahora mismo no voy a descubrir el agua tibia con este comentario que voy a hacer, pero es que todos pasamos metidos en las redes sociales. O sea, por lo menos tenemos una activa. Y entonces, buscamos todo tipo de información que podamos, ahí nos informamos de las noticias, buscamos ofertas, buscamos algo que comprar en el marketplace, por ejemplo, de Facebook. Entonces, básicamente, si nosotros analizamos muchas de las actividades que nosotros hacemos en el día a día, es estar y buscar información precisamente en las redes sociales. Y entonces, con ese gran tráfico, esa gran cantidad de personas que entran a las redes sociales, solo un loco no querría tener una red social activa como a nombre de la empresa, ¿verdad? Un medio social oficial, que sea el canal directo, que sea la primera fuente de comunicación con la audiencia, con los posibles clientes y obviamente con los clientes, ¿verdad? Así que por eso tenemos que tener al frente de ese departamento o alguien que nos lleve nuestras redes sociales, no a, pues sin demeritar, ¿verdad? Lo que puede hacer el sobrino, la sobrina, que porque maneja bien las redes sociales les voy a delegar la responsabilidad. Ok, no les voy a decir que no, pero tenemos que hacerle ver de que es una gran responsabilidad, ¿verdad? No solo se trata del ego, de que yo cargué algo y lo compartieron 10 veces. No se trata de eso. O sea, ahora la verdad es que voy a ser honesta, tener muchos seguidores y likes y todo eso y followers, básicamente pasa a ser algo más de ego que nos pueda servir para hacer conversiones. Y nosotros lo que necesitamos es que esas personas que nos ven realmente conviertan, que vendamos. Claro, es lindo tener seguidores, nos da un carácter de confianza, seguridad de cara al público, porque pues obviamente uno dice, esta página tiene 100,000 seguidores, algo bueno tiene que hacer, ¿no? Y así como aumenta la cantidad de seguidores, también aumenta la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien. Entonces, por eso les digo, a quien tengan ustedes a cargo o si lo hacen ustedes mismos, pues tienen que saber que en sus manos tienen una enorme responsabilidad. O sea, el manejar una marca en internet no es cosa sencilla ni hay que verlo a la ligera, porque ya lo hemos hablado, una mala acción que tengamos nos van a crucificar y eso puede ensuciar la marca. Y yo creo que nadie acá quiere ensuciar la marca después de todo lo que hemos visto, de saber que es el activo intangible más importante de una empresa. Por lo tanto, tenemos que ser lo más pulcros, lo más correctos y, por supuesto, siempre buscando darle la mejor experiencia al cliente, ¿verdad? Así que tenemos que tener muy claro eso. Vamos a ver algunas de ellas, algunos beneficios de forma individual para que veamos el alcance que puede llegar a tener esto. Por ejemplo, cuando hablamos de que aumenta la lealtad hacia la marca, está en función de que entre más interacción tengamos con los seguidores, eso va a generar un aura de confianza de aquellos que aún no son nuestros clientes. Y obviamente si brindamos un contenido que sea agradable a estas personas, es posible conseguir que se queden con nosotros y que probablemente en un futuro sean promotores de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo de pensar en crear un contenido solo para los 10,000 seguidores que yo ya tengo. Yo tengo que ampliar el espectro y decir, bueno, estos 10,000 probablemente me va a haber un porcentaje, pero yo quiero seguir sumando. Quiero hacer que lleguen más personas. Por eso es que cada interacción vale muchísimo. Les vengo insistiendo en que si les preguntan algo en un comentario, a ustedes les puede parecer una tontería, pero respóndanle. Respóndanle en un tiempo rápido porque eso va generando confianza. Imagínense que usted es una persona que anda buscando
un producto en particular y de pronto va y busca en Facebook o en Instagram o en Twitter o cualquier red social y busca una marca que venda, no sé, un shampoo, por ejemplo, un shampoo hecho a base de sábila porque tiene cosas naturales y que es bueno para la salud, por ejemplo. Y de pronto entró a una página que dice ser el mejor distribuidor de esa marca, de ese producto, pero ahí hay gente que ha comentado y le contestan cada 2 o 3 semanas, cada 25 horas, etc. Es decir, no hay una interacción directa ni de forma constante. Lo más probable que ustedes puedan pensar es, ¿será que realmente está funcionando esa página? ¿Será que realmente están trayendo producto? Y empieza a generar dudas de entrada. Y eso es lo que no queremos. De entrada lo que queremos es que la gente diga, ok, aquí está donde, qué es lo que necesito. Entonces, una gran diferencia es cuando usted entra y ve un comentario y a cada comentario de una persona una respuesta y le sigue y le sigue. Y entonces usted dice, ok, entonces sí, acá sí están contestando. Y lo primero que hace es, o pregunta en los comentarios o se va directamente a los mensajes, ¿verdad? Y luego ahí le contestan rápido. Entonces la armonía sigue, la confianza sigue. Y obviamente eso nos ayuda, ¿verdad? Hablábamos que el consumidor es informado, está informado, más bien dicho. Y que cuando busca un producto en particular, él ya sabe las características, y lo único que está buscando es la confianza. Entonces, ese gramo de confianza es lo que nosotros tenemos que poner, lo que nosotros tenemos que darle para poder ganar esa lealtad, para que ellos digan, ok, ahí sí contestan, me entregaron el producto como debía, etc. Entonces, todos los elementos que forman la experiencia del cliente y que van a abonar a aumentar la lealtad, tenemos que estar en esa línea, ¿verdad? Tenemos que brindarla. Y tenemos que hacerlo, que tenemos que transmitirlo, porque una parte puede ser de que yo diga, sí, ok, es cierto, yo estoy de acuerdo, pero en la práctica lo estamos haciendo. Esa es la pregunta. Porque si no lo están haciendo, deben de cambiar eso de inmediato. Ahora, si lo están haciendo, pues qué maravilloso, ¿no? Está muy bien que lo hagan. También dentro de los beneficios que nos trae el social media es que atrae a nuevos clientes. Obviamente es posible llegar a nuevos mercados a través de lo que ya conocemos, ¿verdad? La publicidad o a través del trabajo en base a contenidos orgánicos. Ejemplo, con cada blog, con cada imagen, con cada video, con cada comentario que ustedes tienen interacción en redes sociales, es una oportunidad para que cualquier persona reaccione, ¿sí? Cualquier persona, obviamente, del segmento de mercado que a mí me interesa. Y entonces, cada reacción, fíjense bien, cada reacción puede acabar en un sitio web, en su sitio web, y dejar sus datos que finalicen en una conversión. ¿Por qué? Porque de repente yo fui y puse un contenido importante, un contenido relevante para alguien, y de pronto me dice, ¿sabes qué? A mí me interesa información, etcétera. Y entonces empiezo a contestar, a darle salida a todos esos comentarios. Y de pronto ahí voy yo, lo llevo al plano privado, un mensaje, y ahí le termino de dar la información, o le pongo más información, la puedes encontrar en este link, o en este link tú puedes dejar tus datos y alguien te va a llamar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso queremos que derive realmente todo este trabajo, en nuevos clientes, porque sí que es cierto que tenemos que mantenerlos, que ya nos consumen, pero muchas veces los productos no son productos de consumo diario. Entonces, cuando eso ocurre, con mayor razón, yo tengo que estar en la búsqueda de nuevos clientes, ¿sí? Es diferente cuando un producto se consume a diario, por ejemplo, alimentos, que yo sé que la necesidad está ahí, que todos los días alguien tiene que cenar, todos los días alguien tiene que desayunar. Perdón, entonces en ese sentido, pues yo sé que mi interacción tiene que ser rápida y yo estoy segura de que ellos van a estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando son productos o servicios que no son de consumo diario? Que ahí es donde más atención tengo que poner a la atracción de nuevos clientes. ¿Por qué? Porque muy probablemente, imagínense, yo estoy vendiendo este curso de marketing, ¿cuál será mi rotación de que me vuelva a comprar otro servicio? ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra, primero yo tengo que pasar por un proceso de enamorarlo nuevamente para que me vuelva a comprar otro curso.
dejarlo súper satisfecho para que a lo mejor me recomiende. Pero ese curso de marketing ya no lo va a tomar porque ya lo tomó. Entonces yo tengo que estar buscando nuevos clientes, tengo que estar llegando a nuevos mercados para poder seguir en mi actividad de operación de venta, ¿verdad? Y de ser rentable. Ahora bien, también nos ayuda a tener una mayor tasa de conversión, ¿verdad? Hay algo que está tomando mucha importancia, una frase que se dice que a las personas les gusta hacer negocios con personas, no con empresas. Yo cuando voy y hago un negocio o cierro o compro algo, o sea, yo quiero que la persona que me atienda bien. Y eso yo creo que todos somos así. Vamos a comprar algo a la farmacia, queremos que nos reciban con una sonrisa, que nos den el producto que necesitamos, que nos despidan con una sonrisa, que nos traten súper bien. O sea, yo no voy a una farmacia esperando que el logo baje y me atienda, eso no va a pasar. O sea, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Ahora bien, entonces, si queremos que, por ejemplo, si nos movemos en el espectro de las redes sociales, esto les permite a las empresas a actuar como si fuesen una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque atrás de ese nombre de la empresa hay una persona gestionando. Entonces, eso nos da una gran posibilidad de tener contacto con muchos posibles clientes. Y de esa manera nosotros podemos humanizar la marca de tal manera que las personas pues, sientan ese calor en la conversación, esa cordialidad de que sí, realmente atrás de eso está una persona. No podemos contestar tan de forma fría. Y esto acá hay mucha, digamos, mucho conflicto en el tema. Bueno, y entonces o automatizo o contesto yo. Sí, yo los entendería que tuvieran esa duda, pero es que a veces el volumen de preguntas requiere automatización. Pero dentro de ese volumen de preguntas yo tengo que estar pendiente porque tengo que ponerle una versión de humanización al tema. Por eso es que si ustedes ven algunos chatbots, cuando ustedes entran a alguna página, ahí les dice, ¿verdad? Hola, te saluda, no sé, algún nombre de un chatbot, soy tu asistente, soy tu chatbot asistente. Pero te lo hace sentir como de una manera como hablase una persona, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te podemos ayudar en algo? Hace la pregunta, contesta, porque ya son preguntas que se han estudiado, que muy comúnmente se van a hacer, pero la forma de entrar es lo que ayuda muchísimo a que, aunque detectemos que estamos con un chatbot, sintamos un poquito de humanización en la conversación. Entonces, todos esos detalles nos va a llevar a una mayor tasa de conversión, porque si yo de entrada me siento en confianza con si estoy hablando con una persona o con un chatbot, o más bien dicho, cuando yo termino de hablar con ese chat, rapidito me llama una persona y está enterada de la conversación, porque ese es otro detalle muy, pero muy tedioso, que ya yo le he dado la información al chatbot de lo que estoy buscando, alguien me llama y que me digan que le puedo ayudar, y yo tengo que volver a contar esa historia. Eso realmente tienen que tratar de evitarlo al máximo, porque es cansado, o sea, pasar, sí, fíjense que yo necesito esto, y ok, le vamos a pasar al área correspondiente. Sí, fíjese que yo necesito, y nos volvemos a una grabadora repitiendo exactamente lo mismo. Total, que cuando llegamos donde realmente queremos llegar, llegamos exhaustos, ya no queremos nada. Es más, a veces hasta dejamos la conversación. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Hacer sentir a la gente esa confianza, esa que están hablando con personas, no solamente con robots. Y esto va a derivar en mayor tráfico a la web, ¿verdad? A mayor contenido de calidad se comparte en las redes sociales, mayores van a ser las oportunidades de tener nuevos clientes y el tráfico que esta misma acción va a generar. Por lo tanto, el mayor contenido de calidad va a generar más visitas al sitio web y eso va a provocar una mayor probabilidad de conversiones. Fíjense cómo va la situación. Yo voy a generar contenido con el marketing de contenidos. Una vez que yo ya tenga ese contenido diseñado específicamente para ese buyer persona de mi interés, yo lo voy a colgar en las redes sociales. En las redes sociales que muy probablemente las tiene que ver el buyer persona porque yo ya lo estudié. Y una vez que yo hago eso, voy a dejar el anzuelo para que vayan a mi sitio web, ¿sí?
¿Qué van a ir a hacer allá? Bueno, allá probablemente van a ir a descargar un libro, van a ir a inscribirse a un webinars, que probablemente sea una página de destino, pero yo los invito a que inscriban, a que den sus datos o simplemente a que me compren, ¿verdad? Dependiendo de en qué etapa del viaje del comprador se encuentre esta audiencia a la que yo les estoy exponiendo estos contenidos. Eso es muy importante también, saberlo. Y entonces eso, como les decía el día de ayer, a mayor prospectación, mayor probabilidad de que yo pueda vender. Ok, Edgar, que todo vaya bien, suerte. Edgar nos deja, tiene un compromiso, así que no se preocupe. Ok. Permítanme que tengo un mensaje más que leer. Ok, Mauricio. Ok, de acuerdo. Melissa también tuvo problemas. Bueno, eso explica que estemos poquitos ahí. Bueno, otra cosa, beneficio que nos trae es menos costos de comercialización, ¿verdad? Esta es obvia porque ya sabemos que las plataformas de anuncios son muchísimo más baratas respecto a medios de comunicación comunes, ¿verdad? Ok, Melissa. Ya sabemos la gran diferencia que hay, que podemos llegar a más personas, que podemos ver en vivo lo que está, si está corriendo bien la campaña, si está teniendo reacción las personas, y de no, pues la podemos parar la campaña y podemos hacer los ajustes necesarios para que realmente genere el impacto que necesitamos de la campaña. Ok, Melissa, no hay problema. Vamos a hacer una pequeña pausa acá para pasar lista. Vamos a ver. Melissa, Ivonne. Presente. Ok, Katherine, Stephanie. Pero no me dijeron cuál Katherine iba a estar ausente. ¿Quién me comentó? Es ella, Katherine Estefan, de Madrid. Okay. Ah, Madrid. Permiso, le vamos a poner acá. Jocelyn Margarita. Presente. Ok, Jessica Karina. Está Mauricio. Pronto. Ok, Claudia Marisela. Catherine Gabriela. Presente. Ok. María Miriam. Nunca vino. Lisbeth Saraí también me pidió permiso. Vamos a ver, Douglas Aristides. Presente. Ok. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibeth Abigail. Presente. Ok. Zulma Marlene. Está Susana Margarita, Rafael Alexander, presente. Okay, Edgar pidió permiso también y Daniel Jeremías, presente. Okay, excelente. No sé si tienen dudas ahora mismo de cómo va a ser el proceso para obtener los diplomas. O ya se los explicaron. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Que si tienen dudas, ¿cómo va a ser el proceso para que les para obtener los diplomas? Sí, hola. Yo sí, sí, tengo. Por favor. Hola, yo. Sí, como, tengo dudas. Como, ok, vamos en orden. A ver, ajá. Dele, Jeremías. En mi caso, vaya, por ejemplo, como yo he estado sacando también inglés con ustedes, con inglés corporativo. La obtención de los diplomas es una por medio digital en la plataforma y la otra es solicitándolo físico e irlo a traer allá a las oficinas de inglés corporativo, y así me ha tocado, por ejemplo, con los que he sacado de inglés. Creo, okay. Me imagino que sería la misma metodología. Básicamente, sí. Ajá. Mauricio, ¿sus dudas? Vale, buenas noches. Buenas noches. La inquietud radica en lo siguiente, a mi jefa
y a mí me llegó un correo donde manifestaban la fecha del nuevo curso. Que necesitaban cierta documentación para que me pudieran inscribir. De hecho, ya lo estamos consiguiendo para poder realizarla. Pero también manifestaba de que, según lo que se entendía, como que ella tenía que ir a traerlo, o tengo que ser yo con la carta de satisfacción. Sí, ese, ok, ¿algo más? Y el otro punto es que si voy a seguir, puedo ir dejando mis diplomas ahí para luego posterior solo llegarlos a traer todos de una vez. Ya, le comprendo, porque usted va de lejos, ¿verdad? Ajá, sí, fíjese que, ajá, de Santa Ana, la documentación sí la tiene que recopilar la empresa, ¿verdad? Recursos humanos o su jefa, como usted lo manifiesta. El diploma sí lo tienen que ir a traer porque tienen que presentar la carta, ¿verdad? La carta de satisfacción. Entonces es como que un contraentrega, ¿verdad? Esa carta de satisfacción la tienen que imprimir, tiene que ir firmada y sellada, pero el papel tiene que ser membretado de la empresa, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, yo entiendo su punto, Mauricio, pero es que a nosotros nos exigen eso, ¿verdad? Que hay que llegar a hacer la entrega de la carta y en esa entrega se va a brindar el diploma. Tienen, si no estoy mal, va a ser el día, y esto se lo terminaría de confirmar el día lunes. Pero el día 9, creo. Ahorita le digo, déjeme ver el calendario, porque creo que quedó para jueves. Jueves 9, exactamente. Para el jueves 9, ese es el único día que se van a entregar los diplomas. Entonces, para ese día, tienen que llevar la carta, ¿verdad? Eso es lo básico. Obviamente, tenemos que haber terminado todo lo que está en plataforma. Nosotros tomamos esos días desde el día que se termina hasta el día 9, hasta el día 8, para confirmar que todos hayan cumplido con las tareas de la plataforma, ¿verdad? Y luego, pues, se presentan. Y también la recopilación de la información que necesitamos de las empresas donde ustedes se encuentran. Ok, ahora, sería un poquito complicado para poder moverme yo exactamente el día 9, pero tengo previsto moverme el día 12. No sé qué posibilidades existiría de que yo pueda llegar el día 12 y no llegar el día 9, salvo con la justificación correspondiente, ¿verdad? Yo perfectamente voy a llevar el documento que usted me está pidiendo, se lo voy a solicitar a mi jefa. Y lo vamos a membretar tal cual ustedes lo necesitan, pero sí no podría ser exactamente el día 9, sino que podría ser el día 12 porque tengo un viaje para San Salvador y aprovecharía ahí para poder realizar la gestión. Déjeme preguntar, ¿verdad? Porque yo solo sé la información que ustedes saben también, ¿verdad? Pero voy a trasladar esa duda para el área correspondiente a ver si le podemos dar solución, ¿verdad? No sé, debería de poderse, pero hay que preguntar, ¿verdad? Perfecto, no sé si, sí, a la orden. Ese es más o menos el proceso, ¿verdad? Ese día tendrían que llegar por el diploma. Luego creo que en el correo les van a, o ya les indicaron las fechas del inicio del próximo módulo y todo. Yo creo que está muy clarito, ¿verdad? Pero por eso les quería preguntar si había algún tipo de duda que se le ocurriera en este momento, aparte de lo que ya han mencionado, ¿verdad? Así que más o menos ese es el proceso, ¿verdad? Con Mauricio, pues vamos a hablar. Espero que los demás no tengan ningún inconveniente, hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿verdad? A la hora del almuerzo, nosotros, Inglés Corporativo no cierra, ¿verdad? Está desde las 8 y hasta las 6 de la tarde, o hasta las 5 y media, quiero decir. Entonces ahí pueden llegar a, no sé, si alguien más tiene otra consulta. Nueve es día sábado, ¿verdad? Nueve es sábado, no, pero... ajá, es que es cierto. Y estamos hablando, terminamos el 4. Es que es el 7, es cierto, es el 7. Yo estaba en septiembre todavía. Es jueves 7, Mauricio. No sé qué. Jueves 7 es el que hay que ir. Sí. Porque el lunes terminamos, ¿verdad? 5, 6, 7, ajá, es el jueves 7. Y precisamente tiene que ser exacto el día que bueno, sería lunes que terminamos, 7 la última clase, así, ¿verdad? No, terminamos el día lunes. El 7, el 7 es para que ustedes presenten la carta y obtengan su acreditación, ¿verdad? Ese es el único día, perdón.
Lo que pasa es que entiendo yo de que se llevan ciertos procesos, ¿verdad? Por eso es que se les deja una sola fecha, porque pues, no podemos, recuerden que estamos en un periodo pues, un poco raro, ¿verdad? De lo que estamos viviendo, tampoco es que podemos acumular muchas personas en oficina, ¿verdad? Y hay otros cursos, como ustedes ya han escuchado, pues hay inglés, muy pronto van a haber otros. Entonces, acumular mucha gente no podemos, por eso es que designamos un día en particular. Pero el caso de Mauricio, pues ahí me deja saber, ¿verdad? Si se le complica o no, porque usted va de lejos, pero los demás sí sería bueno que hiciéramos el pequeño esfuerzo, ¿verdad? Entonces, la comunicación se les ha enviado hoy para que ustedes tengan el tiempo justo para poder reunir la documentación, ¿verdad? Que les colaboren en su empresa, así es que, pues nada, esa era la información, esa era lo que quería comentarles, y si tienen otra duda o se les ocurre después otra duda, y la pueden hacer saber en el grupo. De hecho, perdón, Mauricio, sería bueno que tú también expreses esa duda dentro del grupo, ¿verdad? A ver si te pueden dar más rápido la información que lo que yo la pueda dar. Así que tienen las dos vías, ¿verdad? Gracias. Ok, a la orden. Bueno, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Y también tenemos que ver que nos da mejor posicionamiento también, ¿verdad? El tema del social media, pues obviamente esto ayuda al SEO, fíjense. Aunque al principio se creía que no, pero como las redes sociales han ido creciendo en importancia, entonces, si ustedes tienen, digamos, perfiles en Facebook que son muy activos, que tienen, que comparten 100, 200 veces sus contenidos, o que hay muchos comentarios y reacciones, Google lo toma a bien, y eso pues genera mucha ayuda para el motor de búsqueda, ya que cataloga a la empresa o a la marca como legítima, creíble y confiable. Pues obviamente ahí está la evidencia de los clientes, ¿verdad? Que probablemente están de acuerdo o que estén preguntando por algún producto o servicio. Entonces, es también por eso que también debemos de hacer un poquito de énfasis en el manejo adecuado del social media, pues porque aparte que nos va a ayudar a tener una buena reputación, a ser el primer medio de comunicación directa con las personas y a tratar de tener más conversiones, pues también estamos haciendo todo el trabajo para que Google también lo identifique y también nos ayude a posicionarnos mejor en los motores de búsqueda. Y obviamente mejora la experiencia con el cliente porque pues estamos teniendo mucha interacción, ¿verdad? Le estamos atendiendo a tiempo, estamos dándole respuestas, estamos solventando sus problemas. Entonces, si usted observa que alguien se preocupa de usted, ¿sí? Lo que ocurre es que usted va generando más confianza y entonces la relación se va fortificando. Eso es lo que también estamos buscando. Recuerden que en esta etapa pues tenemos que ganar la confianza del cliente, ¿verdad? Así es que de esa manera es que el social media marketing, el marketing de contenido van de la manita y ayudan a posicionarnos en motores de búsqueda, a ganar confianza con la audiencia y por supuesto todo esto va a desencadenar en mayores ventas, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Y bien, así como podemos generar bastante confianza, también podemos generar muchísimas interacciones, ¿verdad? Aquí viene lo abrumante de esto, que a mayor presupuesto yo meta y mayor alcance pueda tener, muchas más personas van a querer saber. Y entonces es en este punto en el que nosotros tenemos que auxiliarnos porque no vamos a dar abasto, ¿sí? Van a haber comentarios que ni siquiera los vamos a alcanzar a ver porque puede ser que en una publicación se vuelva viral o por la cantidad de presupuesto que ustedes han metido, va a llegar muy lejos. Y la gente va a querer saber muchas cosas, les van a escribir a inbox, les van a dejar comentarios, van a compartir su publicación. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo atendemos a todas estas personas, porque recordemos, no podemos dejar a nadie sin responder. Entonces, para eso existe la automatización del marketing. Muchas personas ven la automatización del marketing simplemente como dejar un mensaje de ausencia en Facebook, por ejemplo, o en WhatsApp, que no estamos y que le vamos a atender el día de mañana. Pero eso es algo muy chiquitito de lo que es la automatización. No sé si antes habían escuchado este término.
¿Habían hecho alguna acción de automatización usted? ¿Qué tipo, Mauricio? Hola, buenas noches. Buenas noches. De nuevo. fíjese que, bueno, yo ando metido en un montón de cosas, me gusta aprender. En un determinado momento saqué también el técnico en electricidad residencial. Y con los compañeros que estábamos ahí, decidimos armar un grupo de, bueno, una compañía, lo vamos a llamar así, de un grupo de trabajo donde ofrecíamos servicios residenciales, siempre relacionado con la parte de electricidad, reparación, instalaciones, modificaciones y todo lo que nosotros hacíamos. Y monté una campaña en Facebook para atraer gente y tuvimos una respuesta increíble. Entonces llegó un momento de que mi mismo trabajo, con las clases que imparto durante la semana, no podía estar atendiendo el WhatsApp. Entonces, lo que hice es que utilicé un chatbot, ¿verdad?, para que poder crear un menú para poder orientar a la gente que cuando llegaba, le daba la bienvenida, se nos presentábamos, de hecho le habíamos puesto un nombre al chat para que se presentara y luego de eso le presentaba un menú donde le decía qué era lo que necesitaba y llegaba un momento en que ya cuando llegaba el último mensaje que me caía a mí, yo ya sabía qué es lo que quería, entonces inmediatamente podía empezar a reaccionar, pero me ahorraba todo ese tiempo de estarle preguntando qué quería, qué necesitaba para poder darle un seguimiento. Posteriormente me conectaba con uno de los técnicos para ver quién era el que estaba libre, coordinábamos la visita y se iba a la casa a hacer la cotización y a ver si salía el trabajito. Y gracias a Dios pues tuvimos bastante respuesta. Ahorita está ahí batallando, que no da mucho por la situación de que la crisis económica ahorita está bastante difícil. La gente no quiere pues gastar ahorita en remodelar sus instalaciones. Sí, no es prioridad eso ahora mismo. Exacto. Uh-huh. Ok, excelente. Muy buen avance en ese tema. Lo que Mauricio hacía ahí es un workflow, ¿verdad? Él detectaba las posibles, bueno, le ofrecía un menú, ¿verdad? Para que la gente decidiera la vía que necesitaba. Y eso es todo, ahorrar tiempo, ¿verdad? Que ese pequeño robotcito nos ayude, que atienda aquellas preguntas, digamos, más cotidianas y que al final, pues, nos deje listo al posible cliente para que nosotros lo tomemos, ¿verdad? Pero eso es importante de la automatización porque nos permite saber en qué punto se quedó la conversación, ¿verdad? No que le vamos a volver a preguntar todo al cliente y lo vamos a enfadar, para nada. O sea, es una arma realmente fenomenal la automatización del marketing y qué bueno que él probó eso, probó y creó un chatbot, creó un workflow y le funcionó muy bien. Ahí está la prueba, ¿verdad? Yo no les voy a engañar acá, él lo comprobó y eso es buenísimo. Entonces, pero cuando somos principiantes en este tema, no sabemos mucho y nos quedamos con eso, que quizás solo la respuesta automática es parte de la automatización. Y la verdad es que hay un montón de cosas que podemos automatizar, ¿verdad? No solamente un par de mensajes. Y ya Mauricio lo comprobó muy bien. Entonces, vamos a definir qué es la automatización del marketing, que es una estrategia de marketing digital, por supuesto, que complementa al inbound marketing, cuyo objetivo es sustituir los procesos manuales por software que facilitan el manejo de procesos extensos y tediosos, optimizando la selección de leads y comunicando a prospectos. Como verán, con la experiencia que comentó Mauricio, claramente podemos ver de que ellos optimizaron de una manera importante el tema del tiempo, ¿verdad? Pero aparte le daba chance como de seleccionar, ¿verdad?, qué leads eran adecuados, que sí realmente podrían convertirse en clientes. Me imagino que dentro de todos esos workflows había un montón de gente que ya ni pasaba al siguiente nivel. Supongo que ahí mismo le daba respuesta. Entonces, nos ayuda muchísimo. Adelante, Katherine. Hola, en el caso de la automatización, uh-huh, en la empresa donde yo estaba antes, trabajamos con un proveedor que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamó. Okay. Pero la cosa es que él había creado un software
que incorporaba todo lo que son los leads de Facebook, Instagram, WhatsApp, comentarios de Facebook, comentarios de Instagram y también correo electrónico y leads de la plataforma digital. Todos esos mensajes los incorporaba dentro de una misma plataforma, o sea, y se metía uno a la plataforma con su usuario y ya todo estaba amarrado. Entonces, cabal, caía el mensaje y en el mensaje decía de dónde provenía el mensaje. Nosotros no lo veíamos desde cada aplicación, no nos metíamos a WhatsApp, no nos metíamos a Facebook, nos metíamos nada más a la herramienta del proveedor y ahí caían todos los mensajes acumulados, solo decía el canal de dónde venían. Y aparte de eso, también teníamos mensajes como predeterminados. Por ejemplo, hola, buenos días, te saluda tal persona, ¿en qué te puedo ayudar? Ya él solo nos decía, necesito tal cosa, nosotros lo leíamos y ya le contestábamos automáticamente. Y eso nos permitía, a veces cuando lanzábamos promociones, solo éramos dos personas. Nos caían quizás alrededor de, no sé, 500 leads de todas las plataformas, entonces eso nos permitía responder rápido. Y aparte de que nosotros estábamos recibiendo los mensajes por todas las plataformas, era como un conmutador de call center. También teníamos las llamadas, teníamos que transferir todas las llamadas en el mismo momento que estábamos recibiendo un montón de mensajes. Entonces, de llamadas eran como 800 llamadas por persona, porque nosotros la llamada duraba que unos 2 segundos, solo hola, ¿qué necesita? Ok, con gusto le comunico, transferir y así. Entonces, sí nos ayudaba bastante la herramienta porque ya el cliente le decíamos, ¿qué necesita? Él nos decía, necesito comprar. Ok, te paso con un vendedor. Necesito información para trabajar con usted. Ok, te paso el número, el correo electrónico y ya todo eso ya estaba como automatizado. Aparte de eso, la herramienta también nos sacaba gráficos. Y como la herramienta estaba funcionando a nivel regional, yo podía sacar los gráficos de toda la región. O sea que comparaba El Salvador con Honduras, con Guatemala, a ver cuánto era el crecimiento de los mensajes que yo había tenido un mes con otro mes, para ver cuántas personas habían llamado, cuántas personas habían mandado mensajes, cuántos clientes nuevos tenía, cuántos clientes solo me pidieron información pero no me compraron, cuántos clientes les coticé y a cuántos les vendí. Entonces la herramienta sí me permitía también tener esos datos físicos para saber cuánto había sido mi crecimiento y mi alcance. Entonces, no, ya me acuerdo cómo se llama, Bitwork se llama la herramienta. Okay. Okay. Ajá, y nosotros pagábamos $100 mensuales por 3 agentes, algo así era, o 150 por 3 agentes. O eso sea, tres perfiles para poder entrar a la plataforma. Ajá, y pagábamos como 100 o 150, no me acuerdo, y me permitía hacer todo eso. Y después como, y después cómo terminó de los nervios después de esas 800 llamadas. Como solo era por periodos, ya después me cambiaron, ya no estuve ahí, solo estuve 6 meses. Ya después me cambiaron para otra área y di gracias al Señor Jesucristo. Ok, sí, bastante cargado el tema de estar en primera línea, es bastante cargado, pero imagínense cómo era antes, que no habían esas herramientas. Bueno, tampoco estaba la tecnología y la comunicación como la está ahora, pero, por ejemplo, la gente que ha trabajado en call center sabe que eso es bien. Pero ahí está, ¿verdad? La automatización, hay un montón de proveedores actualmente, ¿verdad? Depende de lo que quieran, hay proveedores que logran hacer esa unión de que los leads, también los contactos como tal, aparezcan en el CRM, que eso es bien importante también, que eso ayuda muchísimo. Imagínense que usted manda una automatización como un chatbot y que le diga qué es lo que necesita. Incluso ahí se hubiesen podido ahorrar la llamada que usted recibía, Katherine, porque con un chatbot puede decir qué necesita. Hablar con un agente de ventas, pum, tira la información para el chat del agente de ventas y podría dirigirlo a WhatsApp, por ejemplo. O quiere hablar con la gente, como decía ella, de recursos humanos, porque pues está buscando un empleo, allá va el... Entonces el mismo chatbot ahora mismo tienen esa posibilidad, ¿verdad? De dividirlas, y entonces ya uno que le cae ya sabe, pues, que para qué llegó la persona ahí. Entonces, la verdad es que son maravillosas,
Sobre todo porque cuando todo muy bonito y todo, cuando empezamos a meter publicidad, ¿no? Y que sí, que 100 comentarios, que 200, que 300, pero llega un momento en que nos va a abrumar esa cantidad de leads, ¿verdad? De posibles clientes. Y por eso necesitamos esas automatizaciones, porque imagínense que le lleguen 2,000 leads y cómo les van a corresponder a todos así individualmente. Es que no hay manera de hacerlo, o sea, por más que seamos rápidos, que tengamos 1,000 notas, 1,000 respuestas rápidas, no vamos a poder. Por eso es que, así como va creciendo la tecnología, la comunicación, o sea, necesitamos ayuda, pues, y se han ido dando estos softwares que nos han dado muchísima información, incluso lo que decía Katherine, o sea, dar gráficas de rendimiento, de qué es lo que está funcionando bien y qué no. O sea, también es un gran avance, una ayuda enorme, porque ahí nosotros podemos hacer los ajustes, podemos ver, no, esta campaña no está funcionando, la gente no está reaccionando, incluso podrían medir si la campaña es clara o no lo es, si los está confundiendo o no, porque si la gente responde de forma adecuada, por el lado que ustedes quieren que se vaya, quiere decir que la campaña está bien, que se ha entendido. Pero si se van por otro lado y preguntan otras cosas, algo malo hay en la campaña. Y hay que ir a revisar en ese momento, hacer el ajuste para que todo salga bien. Si no, no sirve de nada. Tampoco le pidamos magia a la automatización. O sea, la fumada, por decirlo de esa manera coloquial, que tenemos que dar al principio, tiene que ser buena. Tiene que ser buena planificación para que todo funcione de forma correcta. Porque si no, olvídese, se les va a hacer un relajo que, Dios mío, no van a saber ni por dónde comienza. Entonces, los beneficios de la automatización de marketing, primero que nada, reduce el estrés y la carga de trabajo. No fue el caso de Katherine, ¿verdad? Ahí hay una excepción porque le tocó bien pesado, pero en general sí reduce la carga y el estrés del trabajo, porque en teoría los leads están llegando a un CRM donde yo después los voy a cualificar, ¿verdad? O en el mejor de los casos, el mismo chatbot cualifica el posible leads de entrada con un par de preguntas, filtro, podemos decirlo así, y lo manda para el departamento que necesite. Obviamente es un fantástico retorno de la inversión, ¿verdad? Porque obviamente vamos a llegar a más personas, vamos a informar de mejor manera, las vamos a conducir de manera más adecuada y por eso es que nuestras campañas van a ser más efectivas. Entonces la inversión, ese retorno de la inversión, se espera que sea pues, positivo, ¿verdad? Y nos facilita la elaboración de informes. Ya Katherine nos contó cómo ella lo vivió y es así, ¿verdad? Existe, se puede y ayuda muchísimo. Así que bueno, pues creo que ni les voy a hacer esta pregunta, pero pues ahí está, ¿verdad? Porque es importante la automatización del marketing. Ya ustedes, en el caso de Katherine y de Mauricio, lo vivieron. No sé, coméntenles a sus compañeros por qué creen ustedes que a través de su experiencia, ¿por qué fue tan importante esa automatización? Lo que usted acaba de decir y algo muy verídico es de que al principio, exactamente la primera campaña que yo realicé, cometí un error y no especifiqué que el servicio de electricidad era residencial. Y empezaron a llegar un montón de gente al chat. ¿De empresa? No, preguntándome que si era para vehículos. Oh, entonces, yeah. Ellos se fueron por otro lado. Entonces, ajá. Y no, y empezar a decirte que nos habíamos equivocado. Bueno, fue un lío, como usted le dijo, fue un lío. No había que contestar. Posteriormente, ya la segunda campaña, pues corregimos la imagen y toda la información para poder dejarlo lo más claro posible. Pero sí, realmente esta parte lo que vino a hacer es a facilitar, porque en un primer momento había que hacerle todas las preguntas al cliente, cliente por cliente, ahí le haciendo la pregunta. Y mientras que con la automatización, ya uno nada más estaba viendo al cliente que iba contestando, iba haciendo, y hasta que ya llegaba al punto donde uno tenía que interactuar, ¿verdad? Ya poderle decirle, sí, claro, con mucho gusto, le vamos a ayudar. Fíjese que necesitamos un número de contacto para poder
realizar una llamada porque lo vamos a coordinar con un cliente, con un técnico. No sé si tiene ningún problema de que le podamos pasar la información a él. Y decía, no, no, ningún problema. En menos de 5 minutos estaba el técnico llamándole y diciendo, poniéndose ya de acuerdo para poder realizar la visita. Y posteriormente nosotros tuvimos muchos clientes que están tan decididos que el técnico llegó a hacer la cotización y le dijo, vaya, aquí está. Y le dijo, me parece, quiero que lo haga ya. Y tenían que ir a comprar los materiales y luego regresar. Hubo una ocasión que los compañeros ni siquiera herramienta llevaban. Entonces, como pudimos todo el grupo, empezamos a llevar que escaleras, que esto, para completar. La cuestión es de que no le dijimos al cliente que no. De alguna manera, resolver excelente. Eso. Excelente. Para que no, porque peligroso se nos iba para otro lado. Entonces, realmente esta parte facilita. Y imagínense la compañera que habla de ese... de ese monstruo de programa que sí, la verdad, controlar sí. Todo, que me hubiera facilitado quizás un poquito más el trabajo. ¿Verdad? Claro que sí, por pero supuesto. Sí, bonita experiencia. Excelente, y eso es lo que tenemos que quedarnos con la experiencia de los compañeros, y obviamente los demás que quizás no han tenido una experiencia como tal, comiencen como damos, empezamos todos dando pininos en este tema de la automatización. Programen sus mensajitos de bienvenida, ¿verdad? Lo más cálidos que puedan, o sus mensajes de ausencia en sus perfiles de redes sociales, y de esa manera pues van a comenzar. Y luego vamos a empezar a ver otras cosas más profundas. Adelante, a ver, ¿quiénes levantaron la mano? Vamos a ver. Yo, Sibeth, y creo que Katherine también. Buenas noches. Buenas noches. Buena experiencia. Uh-huh. Pedí comida a domicilio de un restaurante conocido, el Pollo Campero. Ahí todos los mensajes, todos son automáticos. No entra una persona a la que va a contestar, ahí todo es automático. Y la bienvenida que le da el robotcito es bien, por decirlo así, bien cálida. Uh-huh. Qué emoción, primera vez. Y le pide el nombre completo. Pide la dirección, hasta da ejemplos de cómo puede ser todo. Dice que en una sola oración diga lo que va a pedir. En verdad, solo son un mensaje automático. No es una persona que esté ahí escribiendo. Y en verdad es muy importante porque, por ejemplo, para ellos, que es una empresa de comida, que a cada momento le están pidiendo pedidos, entonces les sirve bastante para hacer los pedidos más rápidos y contestar los mensajes rápidos. Y no hay una persona encargada de, estresándose, diciendo, tengo que contestar a este, y otra persona que me cayó otro mensaje de otra comida. Entonces, para mí son muy importantes esos mensajes, ya que ayudan a facilitar más el trabajo. De acuerdo, excelente, excelente experiencia, es así. Vista del otro lado, del lado del consumidor. Adelante, Yoseli. Dice que cuando yo preguntaba por cualquier producto fuera de horario de la tienda, nos dicen gracias por atenderos. En un momento te atendemos en nuestros horarios, ¿vean? Entonces ahí va con un trato demasiado amable, como decir, te atenderemos, ¿vean? En un lapso de tantos días, de tanto acá. Y fíjese que hay algunos, por ejemplo, Fennel Clothing, creo que una vez, como que yo pregunté y pusieron como unos emoticones de corazones, ¿verdad? Y yo ahí me fijé que quieren hacer la comunicación un poco más amable, ¿verdad? Del texto, porque es como que decir, lo que yo veo es que se diferencian de cada tienda. Hay algunos que lo hacen como un poco más formal y otros como un estado un poco más más emocional, diría yo. Sí. Entonces, como que a través de la automatización, creo yo, quieren, como decir, dar la mejor experiencia a través de un mensaje. Porque yo he preguntado a varios, así para preguntar cuánto vale tal producto, y algunos te dan la información, ¿vea? Y todo los hace como demasiado amables y como que ahí van valorando, ¿verdad? Por supuesto, que ellos ya entendieron. Excelente. Sí, muy bien, ellos ya entendieron, ¿verdad? Que,
que deben de tratar así a las personas para lograr ser eso también como una ventaja respecto de la competencia, ¿verdad? No ser tan secos, sino que aunque sea un robotcito, ¿verdad? Que sea un bot, nosotros tenemos que hacerlo de una manera cálida, como bien decía Jocelyn. Así es que vamos a pasar la lista, ¿verdad? La última vez. Y ya, pues prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Pasamos la lista. Ok, vamos con Daniel Jeremías. Presente. Ok, Rafael Alexander. Presente. Muy bien, Susana Margarita. Zulma Marlene. Yosibet Abigail. Ok. Carmen Carolina. Douglas Aristides. Presente. Ok. Catherine Gabriela. Presente. Ok. Claudia Marisela. Mauricio Antonio. Presente. Ok. Jessica Karina. Jocelyn Margarita. Presente. Catherine Stephanie. Ha pedido permiso, ¿verdad? Y Melissa Ivonne. Presente. Ok, excelente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar el día lunes, ¿verdad? No vayan a conectarse mañana, que mañana descansamos. Nos vemos el día lunes, siempre unos minutitos antes de las 8, ya para ir cerrando este primer módulo. Y bueno, será hasta el lunes. Cuídense mucho. Bendiciones. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz noche.